Hemos hecho desinfecciones en instalaciones críticas, como por ejemplo los centros de controles ferroviarios y aeronáuticos. Hemos estado también en las direcciones generales de tráfico de diferentes puntos del territorio nacional y en instalaciones institucionales del más alto nivel. Hemos estado ahí en puntos estratégicos donde era necesario que la desinfección se realizase. Esto no es vengo, trabajo y me voy a mi casa, ¿no? Son muchas horas, es mucho tiempo de desgaste físico, de desgaste personal. Hemos hecho turnos hasta de 18-19 horas. En ese estado álgido de todas las desinfecciones, claro, tienes un montón de gente fuera. La población lo pide cuando finaliza el turno de este personal, nosotros entramos y desinfectamos. Y se queda limpio. La verdad es que el saber que entras a una zona limpia te da mucha seguridad. Además, el personal que estaba ahí esperando era como dejó muchas gracias. O sea, tienes pues la mirada, esa mirada característica de cuando tú vas a desinfectar, la gente lo ve y dice, jolín, uff. Uf, y luego la otra mirada cuando sale de gracias. Que el ejército tiene sus recuerdos que son como la cara de la moneda, tiene su cara de jolín, estamos ayudando, qué bien, que estoy haciendo mi trabajo, feliz, contenta, orgullosa. Pero claro, siempre hay la otra cara de jolín, gente que lo está pasando mal, gente que necesita ayuda. Nosotros hemos hecho con ellos pues desde pues eso, montarte una tienda de campaña, enseñarles a hacer nudos de rescate, utilizar los walkies, pues todo lo que nosotros hacemos, pero a pequeña escala para ellos. Nuestros pequeños guerreros son niños que al final llevan muchos días, muchos meses y creo que enseñarles quiénes somos, cuál es nuestro trabajo, lo echamos de menos, claro. En nombre de la Unidad Militar de Emergencias, me gustaría decirle a todos los niños de La Paz que sigan luchando, que nosotros vamos a estar con ellos y que esperamos verles pronto.